Estimados estudiantes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una clase más del curso de Educación Superior y Vida Universitaria en su semana 10. Vamos a ver lo que es el tema Investigaciones aplicadas de Universidad Rural de Guatemala. Siempre bajo el código FG676. Con ustedes, Ana Irene y Jenny. Damos inicio, sean bienvenidos. Siempre damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente para poder recibir conocimientos en esta jornada académica. Damos inicio a nuestro curso. El objetivo de la clase es conocer las investigaciones aplicadas que se realizan en Universidad Rural de Guatemala. Estas investigaciones son realizadas cuando nos corresponde a nosotros realizar nuestro proyecto de graduación, también llamado tesis. Entonces, es una investigación aplicada la que vamos a realizar. Pero para conocer o para ver cuáles se han realizado en Universidad Rural de Guatemala a lo largo de estos años, vamos a también a conocer algunos conceptos que son necesarios o importantes conocer previo a saber cuáles se han realizado o en qué departamento se han realizado estas investigaciones, ¿verdad? Entonces vamos a conocer unos conceptos así a nivel general para que cuando nosotros ya nos llegue ese momento como estudiantes de realizar nuestro proyecto de graduación o nuestra tesis, sepamos cómo podemos iniciarla. Y también es importante porque en el transcurso de los semestres que están recorriendo, la investigación aplicada pues también es bastante utilizada en las diferentes investigaciones, en los diferentes proyectos que a lo largo de los cursos nos van a ir dejando también, ¿verdad? Muy bien. Para poder saber qué es una investigación aplicada, primero tenemos que tener algún concepto de lo que es una investigación. Y nos indica que la investigación es el proceso de descubrimiento de un nuevo conocimiento. Se podrá aplicar diversos métodos para conocer el asunto o problema en profundidad y así ampliar o desarrollar su conocimiento para cualquier área de estudio, ¿sí? Por lo tanto, se trata de una herramienta vital porque permite
Muy bien, jóvenes, creo que ya estamos nuevamente en la clase. Perdonen, pero hubo una baja de energía acá y eso pues se vuelve un inconveniente, ¿verdad? Porque nos hace salir de la transmisión, pero gracias a Dios ya estamos de regreso. Muy bien, seguimos con la conferencia y estábamos hablando que el concepto de investigación es el proceso de descubrimiento de un nuevo conocimiento, ¿verdad? Se podrá aplicar diversos métodos para conocer el asunto o problema en profundidad y así ampliar o desarrollar su conocimiento para cualquier área de estudio, ¿sí? Eso es uno de los tantos conceptos que pueden haber sobre investigación. Entonces, tenemos el descubrimiento de un nuevo conocimiento, pero como existen varios tipos de investigación, tenemos que saber cuál es el tipo de investigación que nosotros vamos a utilizar para determinado proyecto que nos sea solicitado, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Entonces, nos indica que, por tanto, se trata de una herramienta vital porque permite comprobar o descartar hipótesis, ¿verdad? Y para poder saber descartar o comprobar una hipótesis, también tenemos que saber el concepto de hipótesis. Y para ello vamos a ver algunos conceptos y algunos ejemplos de hipótesis, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis acá para conocer el concepto de hipótesis. Y nos indica que una hipótesis es una respuesta probable, objetiva y específica a una pregunta científica, la cual debe comprobarse, ¿sí? Entonces, resumido en otras palabras, podríamos decir que una hipótesis es un supuesto, ¿verdad? Pues yo supongo tal cosa es debido a alguna causa, ¿sí? Esa es una, es un supuesto. Más resumido o de una manera más sencilla, es un supuesto o una suposición de algo que debe comprobarse científicamente, ¿verdad? Eso es con base a un estudio que se va a realizar ya integrando todos los elementos que necesiten para esa investigación. Pero ¿cuál va a ser el objeto principal de la investigación? Comprobar o descartar la hipótesis que yo me estoy formulando en este momento, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir el bajo rendimiento del 50% de los estudiantes en el examen primer parcial del curso de educación superior y vida universitaria es debido a que los estudiantes no ingresan a la conferencia en vivo. Esa es mi hipótesis, mi percepción, ¿verdad? Lo que yo supongo que pasa y que por eso sucede el bajo rendimiento o sucedió el bajo rendimiento en los exámenes parciales, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a saber yo si lo que estoy diciendo es cierto? Entonces ahí es donde ya venimos y tenemos que desarrollar todo el proceso que esto conlleva para poder al final saber si lo que yo formulé al principio, si lo que yo supuse al principio que era mi hipótesis, realmente es comprobada y es viable. O sea, sí, que sí tenía razón, ¿verdad? Y eso se va a lograr a base de todo el estudio que se realice, las estadísticas, los métodos que se utilicen, las herramientas, todo lo que yo vaya a integrar en este estudio para comprobar que efectivamente el bajo rendimiento en los exámenes del primer parcial del curso de educación superior y vida universitaria del 50% de los estudiantes es debido a que no ingresan a las clases en vivo, ¿verdad? Es lo que yo supongo. Pero al final, si la hipótesis no se comprueba, puede ser que no sea porque no ingresan, sino porque ingresan, pero no se presta la atención necesaria, o porque las preguntas no son las del curso, o porque cualquier otra situación menos la que yo estaba formulando. Entonces, mi hipótesis no fue, queda descartada porque no era por esa razón, ¿verdad? Ese es un ejemplo.
Acá tenemos algunos otros ejemplos con el tema, por ejemplo, para los educadores, ¿verdad? Hay varios ejemplos, eso los van a ir conociendo ustedes a lo largo de su camino, de su recorrer en las clases, pero es importante que aprendamos a saber formular una hipótesis, porque eso prácticamente a veces se hace a diario, ¿verdad? Y uno no se da cuenta o no identifica que lo que está realizando es formular una hipótesis. Tenemos el primer ejemplo, donde nos indica los estudiantes de secundaria víctimas del bullying son más propensos a dejar sus estudios que aquellos que no se ven amenazados por estos ataques. Esa es la hipótesis, lo que plantea, lo que supone esta persona que está haciendo ver este planteamiento, ¿verdad? O esta hipótesis. Pero puede ser que al final sea que sí o sea que no, pero eso es lo que se debe de comprobar. El tema de investigación que esta persona va a plantear para comprobar su hipótesis es efectos del bullying en la educación, ¿verdad? Ese ya es el tema que va a plantear para comprobar si su hipótesis es viable, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otro ejemplo, un segundo ejemplo en el área de salud. Por ejemplo, dice, abstenerse a consumir grandes cantidades de alcohol por el periodo de un año puede revertir hasta el 50% de los daños cognitivos sufridos. ¿Sí? El tema de investigación que va a realizar es el consumo de alcohol y sus efectos en el sistema nervioso central. Si eso es cierto, ¿verdad? Para eso tiene que realizar todo su estudio. En un ejemplo 3 para hipótesis, la aplicación de procesos biotecnológicos hace posible crear y producir plantas medicinales en masa con mejor material genético, más rápido y a menor costo. ¿Sí? Entonces el tema que va a investigar, la aplicación de la biotecnología en la agropecuaria. Y así pues tenemos otro par de ejemplos para que podamos tener varios conceptos. Y tenemos para los estudiantes de ciencias jurídicas y sociales. Dice, la falta de capacitación en los jueces influye en la emisión de sentencias cerradas en los juzgados de familia, poniendo en riesgo la seguridad de los menores de edad víctimas de la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cuál va a ser el tema que va a investigar? Incapacidad judicial y sus efectos en los casos de violencia intrafamiliar, ¿verdad? El último ejemplo, los embarazos en adolescentes son aproximadamente 75% no intencionales y se deben a la falta de información y supervisión de los padres y representantes. Entonces, ¿qué tema va a investigar o desarrollar? El papel de la educación sexual en los embarazos adolescentes, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, la hipótesis es un supuesto, algo que yo voy a... tiene que ser siempre en afirmativo, ¿verdad? Eso sí tenemos que tener claro, la hipótesis se realiza en afirmación, pero después de los estudios realizados a ese planteamiento, pues se comprueba si es viable o no, o se descarta, ¿verdad? En Universidad Rural de Guatemala trabajamos una hipótesis porque hay varios tipos de hipótesis. Eso ya cuando pues tengan ustedes su primera sesión de trabajo, cuando ya vean este tema, pues ya lo van a ver más a profundidad, pero se van a recordar de lo que ya tienen como concepto básico. Entonces, hay que tener también en cuenta que existen varios tipos de hipótesis. Por ejemplo, en Universidad Rural de Guatemala se trabaja con una hipótesis descriptiva, porque esta hace uso de las variables o de los efectos y las causas, porque el efecto también es una variable dependiente y la causa es una variable independiente. Entonces, hace una conexión entre el efecto y la causa para poder nosotros formular nuestra hipótesis. O sea que no nos es tan complicado poder formular nuestra hipótesis cuando ya hemos conocido o cuando ya tenemos en mente lo que es los efectos que causa el problema que vamos a investigar. ¿Sí? Por ejemplo, estábamos hablando del ejemplo que les daba del curso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el efecto en ese caso? El bajo rendimiento en los exámenes del primer parcial del 50% de los estudiantes. ¿Sí? ¿Cuál era la causa? Que es debido a que no ingresan a las conferencias en vivo. Ese es un ejemplo pues sencillo, ¿verdad? Y fácil de interpretar. Entonces, unimos el efecto, que es el bajo rendimiento, con la causa, que es por no ingresar a las conferencias en vivo, y eso ya formuló nuestra hipótesis, ¿verdad? Eso lo podemos delimitar, porque yo podría decir, voy a investigar a los estudiantes de tal departamento, de tal carrera, no precisamente a toda la población, sino que ya me voy a centrar en delimitar
el grupo que yo voy a querer investigar o que voy a querer integrar para plantear mi problema, ¿verdad? Yo digo, entonces, lo puedo delimitar hasta donde yo, pues, considere, porque puedo decir, bueno, voy a tomar a los estudiantes de ingeniería agronómica. ¿Sí? Solo estudiantes de ingeniería agronómica, eso lo puedo hacer a nivel nacional. O bien puedo tomar a los estudiantes de ingeniería agronómica del departamento de Santa Rosa, pero me voy a dedicar solo a una sede de ese departamento. O sea, hasta ahí puedo delimitar mi planteamiento del problema, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cerrando el capítulo de las hipótesis, ya tenemos como concepto básico, podríamos decirlo, que es un supuesto y siempre se formulan en forma afirmativa para comprobar al final si es procedente o no. En un proyecto pueden haber varias hipótesis, eso no es inconveniente, pero para efectos del proyecto que se trabaja en Universidad Rural de Guatemala, por el momento solo es una hipótesis que comprobamos, ¿verdad? Porque imagínense, si con una hipótesis vamos a desarrollar un trabajo bastante amplio y ahora teniendo que comprobar varias, ¿verdad? No, acá se trabaja con una hipótesis por el momento que se debe de comprobar. Entonces, cerrando el capítulo de las hipótesis, regresamos a nuestro tema del día de hoy, que es la investigación aplicada. Para saber que hay en la investigación aplicada, también es importante conocer que hay varios tipos de investigación. No solo existe la investigación aplicada. Y acá tenemos varios tipos de investigación. Está la investigación básica, que también recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática, ¿verdad? Investigación aplicada está en otro color porque es la que se trabaja en Universidad Rural de Guatemala. La investigación documental, la investigación de campo experimental, no experimental, exploratoria, descriptiva, ¿sí? Porque en Universidad Rural de Guatemala trabajamos la investigación aplicada, ya lo vamos a ver más adelante a qué se debe, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que dentro de nuestra investigación aplicada no haya relación con las otras investigaciones, por supuesto que hay relación, pero lo que tenemos que tener presente es que nos centramos nosotros en una investigación aplicada. Muy bien, tenemos el concepto de lo que es investigación aplicada y nos indica que es el tipo de investigación en la cual el problema está establecido. Vean acá este concepto. Nos indica que el problema ya está establecido, ¿sí? Y es conocido por el investigador, o sea que nosotros que vamos a investigar un tema ya sabemos cuál es el problema. A eso queremos llegar, ¿verdad? A darle ¿qué? Una solución al problema. Por lo que utiliza la investigación para dar respuestas a preguntas específicas, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos un ejemplo acá. Investigación aplicada de la que han utilizado varias empresas o farmacéuticas y universidades para desarrollar una vacuna para el coronavirus o para el COVID-19. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Realizaron una investigación aplicada? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había un problema que solucionar. O hay un problema que solucionar, ¿verdad? Que es la enfermedad que ya existe. Entonces, estas empresas se dedicaron a buscarle una solución al problema que ya existe. Esa es la investigación aplicada y eso es lo que se realiza acá en Universidad Rural de Guatemala. Detectamos un problema X, siempre basado en nuestra profesión, ¿verdad? Eso sí es importante, y planteamos una posible solución a ese problema, ¿verdad? Muy bien. También nos dice que el tipo de investigación en la que se pretende dar solución a un problema que afecta a un individuo o a un grupo. Eso es ya dependiendo cuando ya lo vayamos a delimitar, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, siempre vamos a llegar al mismo punto, que es darle solución a un problema existente, ¿verdad? También en investigación aplicada, en este tipo de investigación, el énfasis del estudio está en la resolución práctica de problemas. Se centra específicamente en cómo se pueden llevar a la práctica las teorías generales. O sea que todo lo que ya conocemos, nuestros conocimientos adquiridos previamente, son los que vamos a poner en práctica para conocer
y ver si realmente es funcional, ¿verdad? Su motivación va hacia la resolución de los problemas que se planteen en un momento dado. Vean acá lo que les comentaba. La investigación aplicada guarda muy estrecha relación con la investigación básica, dado que depende de los descubrimientos de esta última y se enriquece de dichos descubrimientos. O sea que, como ya existe un problema, ¿verdad? Este problema, pues, primero fue creado también la investigación básica para descubrir este problema. Pero nosotros, digamos, en este caso como investigadores, vamos a utilizar la investigación aplicada para tratar de solucionar ese problema. Por eso dicen que lleva una estrecha relación, ¿verdad? Y así lo puede ser con la investigación documental, porque también necesitamos documentar todo lo que estemos realizando. O sea que sí tienen relación entre sí, ¿verdad? No hay ningún inconveniente en eso. En la investigación aplicada, la característica más destacada es su interés en la aplicación y en las consecuencias prácticas de los conocimientos que se han obtenido. ¿Sí? El objetivo de la investigación aplicada es predecir un comportamiento específico en una situación definida. O sea que como yo ya estoy planteando mi hipótesis, ya estoy dando una posible respuesta. Ya estoy dando, prediciendo qué va a suceder o qué sucede si pasa esto. Por el comportamiento de esto, pasa esto, ¿verdad? Entonces ya estamos dando una respuesta prácticamente. Lo único que es, vean acá la palabra empírica, porque todavía no está científicamente comprobada, ¿sí? Por eso dice, esta investigación también es conocida como empírica, dado que busca la aplicación del conocimiento adquirido con la idea de consolidar el saber para resolver una situación. Muy bien. Y pues para que tengamos también otros conceptos, de acuerdo a la investigación aplicada en varios autores, según Zoila Rosa Vargas Cordero, docente de la maestría en orientación de la Universidad de Costa Rica, para ella la investigación aplicada es una forma de conocer las realidades con una prueba científica. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y luego está Ezequiel Ander F. Hernández, por su parte, el pedagogo, filósofo, sociólogo y ensayista argentino, indica que la investigación aplicada es una solución eficiente y con fundamentos a un problema que se ha identificado. Vean, pues cuando nosotros realicemos nuestra tesis, nuestro programa de graduación, nuestro documento de graduación, tenemos que primero conocer el problema, detectar el problema. ¿Cómo vamos a conocer el problema o cómo lo vamos a detectar? Viendo qué efectos está causando, ¿verdad? Por ejemplo, la contaminación del río tal, debido a los desechos que ahí se van a depositar por tal institución o por tal comunidad, ¿sí? Causa una contaminación en las familias que viven en tal lugar. O sea, yo ya detecté que los problemas de salud de esa comunidad es debido a la contaminación del río que está cerca. ¿Por qué? Por los desechos que están depositando en ese río, ¿verdad? Entonces, ese ya es un problema que hay que buscarle una solución, pero tenemos que saber que tiene que tener fundamento lo que yo estoy diciendo para comprobar mi hipótesis, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, la investigación aplicada depende de la investigación básica. Esto es porque se basa en resultados, por supuesto, ¿verdad? Porque ya existe un problema. Ya, vean acá, la investigación básica es la investigación pura, basada en un marco teórico que tiene la finalidad de formular nuevas teorías. Presten atención a esto. Basada en un marco teórico que tiene la finalidad de formular nuevas teorías. ¿Cuál es esta investigación? La investigación básica o la pura, ¿verdad? Por medio de la recolección de datos. Va a formular nuevas teorías. Pero, vean el concepto para la investigación aplicada. Asimismo, la investigación aplicada requiere obligatoriamente de un marco teórico sobre el cual se basará para generar una solución al problema específico que se requiera o que se quiera resolver. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? La investigación pura o la básica va a formular nuevas teorías, nuevos conceptos.
pero en tanto que la investigación aplicada va a tomar esos conceptos que ya existen o que ya fueron creados o formulados en la investigación pura y los va a plasmar en su marco teórico. No es que la investigación aplicada vayan a formular nuevas teorías, sino que ellos, la investigación aplicada, toma lo que ya existe de la investigación pura o básica y lo coloca o lo plasma en su marco teórico con base a los temas que se relacionan al problema que yo voy a resolver, ¿verdad? Tal vez ahorita en este momento les va a parecer un poco muy confuso que eso, pero cuando ya lo vayan desarrollando, porque como para eso reciben sus asesorías y todo eso, pues ya lo van comprendiendo, interpretando de una manera más práctica, ¿verdad? Porque no es solo que voy a formular mi marco teórico, no, platicábamos ayer con unos estudiantes, o escribíamos ayer, eso lleva a otra serie de elementos, ¿verdad? O sea, no es, acaso estamos conociendo conceptos generales de investigación, de hipótesis, pero todo eso lleva a un desarrollo de cada paso, ¿verdad? De todos los instrumentos que ya están puestos pues, en la página para formular o para trabajar su tesis o su proyecto de graduación. Pero esto es parte de lo que en la clase de hoy pues teníamos que explicar para que después conozcamos cuáles son las investigaciones que se han realizado en Universidad Rural de Guatemala, ¿verdad? Por otro lado, la investigación aplicada se centra en el análisis y solución de problemas de varias índoles de la vida real, con especial énfasis en lo social. Además, se nutre de los avances científicos y se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos, o sea, de lo que ya existe, lo vamos a tomar para poder solucionar el problema, ¿verdad? Ahora bien, en Universidad Rural de Guatemala, tenemos acá la descripción, desarrolla investigaciones aplicadas en diferentes áreas del conocimiento humano que integran los pensa de estudios de esta casa de estudios, ¿sí? ¿Por qué de diferentes áreas del conocimiento? Porque tenemos diversidad de carreras, ¿verdad? Y cada uno de nosotros en nuestra carrera vamos a trabajar relacionado a lo que corresponde en nuestra carrera, pero particularmente en temas relacionados con el ambiente y la competitividad. Busca también la generación de la riqueza con el conocimiento para manejar apropiadamente los recursos económicos disponibles. Cuando hablamos de recursos económicos, no nos vayamos a mentalizar que solo estamos hablando de dinero, ¿verdad? Los que ya han investigado el concepto sabrán que nos estamos refiriendo a todo lo que podemos tomar para poder beneficiarnos de esa parte. Pueden ser capital humano, terrenos, todo lo que integra, lo que nos sirve a nosotros, ¿verdad? Para mejorar nuestra calidad de vida. No solo estamos hablando en temas de dinero, ¿verdad? Porque para eso es los recursos financieros, eso es aparte, pero es importante que también tengamos eso claro. Es de especial interés para la universidad encontrar soluciones para la problemática que plantea el recurso hídrico del país, dado los altos niveles de contaminación existente en la mayoría de fuentes de agua destinadas al consumo humano y a las actividades relacionadas con la producción de alimentos. El principio que rige en las investigaciones de la universidad es un producto por sede. ¿Sí? Muy bien. Vamos a, esperemos que todo funcione bien, vamos a ingresar a la plataforma para poder conocer prácticamente algunos temas que se han trabajado a lo largo de estos años en temas de tesis, ¿verdad? Muy bien. Vamos a trabajar. Acá, vean. Vamos a esperar que ya comparta, porque recuérdense que aquí la paciencia nos tiene que ganar.
Muy bien. Vamos a ver si ya se logra visualizar. Aquí estamos ya en la plataforma. ¿Sí? Ya estamos en la plataforma. Vamos a ingresar en el borde izquierdo. Acá, vean, en esa parte de acá donde dice investigación. Damos clic en esa parte y ahí nos da la descripción. No vamos a ingresar a la descripción porque la descripción fue lo que acabamos de leer, ¿verdad? Vamos a ingresar ya en investigaciones realizadas. Y vean, acá están ordenadas por facultad. En las siguientes clases vamos a conocer a qué facultad pertenece cada una de las carreras, ¿verdad? Porque también es importante que conozcamos esa parte. La Facultad de Ciencias Naturales y el Ambiente, pues ahí vamos a encontrar a los agrónomos, agroindustriales, ambientales, taxónomos también. Y damos clic en esa parte y vean. Vean ustedes acá esta cantidad de páginas. Tenemos 10 páginas de tesis que han sido pues colocadas en esta plataforma. Acá no están todas porque imagínense, son miles y miles de proyectos de graduación que se han realizado a lo largo del servicio de la universidad para el país. Entonces, están acá probablemente algunos destacados o algunos que han creado impacto o que han tenido seguimiento de acuerdo o con base a la unidad ejecutora, ¿verdad? Porque la unidad ejecutora es la que tiene que llevar a cabo. Nosotros vamos a plantear, a presentar, a dar nuestro informe, pero es la unidad ejecutora la que se va a encargar de saber si lo lleva a la práctica, ¿verdad? Muy bien. Tenemos acá, vean la primera, esta fue realizada en el municipio de Mazahua, Escuintla. ¿Y qué realizaron ahí? Alternativas alimenticias nutritivas en el casco urbano de Mazahua. O sea que el problema ahí se me figura a mí, ¿verdad? Porque no estuve en esta tesis, pero debió ser la desnutrición, ¿verdad? O algunos problemas de alimentación. Por eso buscaron algunas alternativas alimenticias para mejorar este tema o esta parte en esta región o en este municipio, ¿verdad? En este municipio y departamento de Escuintla. Tenemos también en la segunda, no vamos a leer todos porque si no, no nos va a dar el tiempo, el espacio. Contaminación del agua entubada del casco urbano de Fray Bartolomé de las Casas. Sí, eso fue el problema que se detectó y esa fue la tesis que presentaron y le pusieron, le pretendieron dar solución, ¿verdad? Y si la llevaron a cabo, pues todo fue un éxito. Contaminación hídrica. Quebrada Ayucinapa, aldea Estanzuela, Asunción Mita, Jutiapa, ¿verdad? Tenemos de Escuintla, de Alta Verapaz. Y vean acá, en este otro párrafo, sí, el que estoy remarcando, dice: criterios técnicos en la evaluación de la recuperación de áreas con licencias de manejo forestal del Instituto Nacional de Bosques. ¿Quién creen ustedes que realizó este proyecto de graduación? Esto fue realizado, pues, por un ingeniero forestal, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hablamos de los internados? Y ellos son los que trabajan esta parte, ¿verdad? Entonces, aquí están ya los frutos de las personas que están en los internados para poder ser profesionales. Todos estos programas o estos proyectos, perdón, que ustedes ven acá, fueron el proyecto de tesis que cada uno tuvo que defender para poder optar a su título como profesional en las distintas carreras. ¿Sí? Bien, salimos del área de Ciencias Naturales y el Ambiente, ingresamos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y acá también encontramos pues también una diversidad de temas. Campaña de divulgación de los artículos 58 y 62 del reglamento de tránsito que norma el derecho peatonal. Vean acá, ¿cuál fue el problema? Ya el artículo estaba, la ley ya está, la norma ya está, pero no hay una aplicación de la ley. Entonces, ¿cuál fue el problema que detectó la persona que hizo esta tesis? Que la ley ya existe, pero no ha sido
divulgada correctamente, ¿verdad? O no ha sido socializada para que las personas pues pongamos en práctica lo que indica el artículo 58 y 62 del reglamento de tránsito. Obviamente ya con el documento que uno puede leer, ahí ya se va a encontrar de qué manera fue socializado, la investigación que se realizó, en qué lugar, y todo lo que los pormenores ya de cada uno de los proyectos, ¿verdad? Las estadísticas, todo lo que conlleva realizar este proyecto de tesis, ¿verdad? Tenemos en el segundo, dice, creación de tribunales de sentencia en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿verdad? O sea, crearon estos tribunales porque era una necesidad que veía la persona que realizó esta tesis. Es un problema que la persona detectó, ¿verdad? Tenemos acá también lo que es la Facultad de Ingeniería. Vean acá lo curioso. Acá tenemos una página, porque pues las ingenierías fueron una de las últimas carreras que se han autorizado, ¿verdad? Entonces, los ingenieros industriales e ingenieros civiles son los que han podido poder plasmar acá sus proyectos de tesis. Diseño hidráulico para mejorar el sistema de agua potable en Caserío Santiago y Caserío El Triunfo, Chicacao, Suchitepéquez. O sea que Suchitepéquez ya presentó su producto, ¿verdad? Plan de emergencia ante desastres naturales en las operaciones agrícolas del Ingenio La Unión, Santa Lucía, Cochumalguapa, Escuintla. Escuintla ya también ya presentó su producto. Cuando digo presentó su producto, me refiero al área de ingeniería, ¿verdad? Ya tienen sus profesionales, sus tesis y todo el proceso que debieron de realizar. Está Alta Verapaz, San Marcos, Retaguleo, Suchitepeque nuevamente, Escuintla nuevamente, San Marcos nuevamente, o sea, ya estos departamentos pues ya están plasmando acá sus productos. Obviamente hay más departamentos que todavía no han sido alimentados en el sistema, ¿verdad? Pero eso lo van haciendo conforme la unidad informática pues lo considere. Tenemos a los estudiantes de las ciencias económicas. Acá entran los administradores y los auditores, ¿verdad? Y tenemos algunos ejemplos. Aplicación de las NIF para PAIS en el restaurante MAPIC, ubicado en el municipio de San Marcos, ¿verdad? Municipio y departamento de San Marcos. Vean, esto ya es una tesis para una institución privada, ¿verdad? O sea que no hay problema en realizar nuestro proyecto de graduación a tesis a instituciones públicas o privadas o comunidades, ¿verdad? Si vamos a mejorar alguna situación de algún municipio, que esto va a favorecer a pues X cantidad de familia, también es posible. Pero el tema acá o lo importante es que sepamos que nuestras tesis son con una investigación aplicada, ¿sí? No es experimental, porque si nosotros realizamos una tesis experimental, nos va a llevar un tiempo mayor para poder ver que sí realmente funcionó el experimento que realizamos, ¿verdad? Y si al final no resulta el experimento, entonces, ¿qué vamos a presentar como proyecto? Por eso nuestras tesis no son experimentales, son tesis aplicadas, porque lo que buscan es dar solución a un problema determinado, ¿sí? Y por último, pues tenemos la Facultad de Ciencias de la Educación, que acá entran los señores de pedagogos, también los señores de trabajo social, si no estoy mal. Cuando ya veamos a qué facultad pertenece cada carrera, pues vamos a conocer esto más a profundidad. Actualización docente del nivel primario, sector 1207.03, Tacaná, San Marcos. Vean San Marcos cómo está con bastante presencia, ¿verdad? Actualización docente del nivel primario, sector nuevamente Tacaná, San Marcos. Capacitación en programas de computación para docentes de educación básica del Centro Educativo de la Colonia La Blanquita, San Antonio, Suchitepéquez. ¿Sí? Y así hay pues una cantidad de tesis ya realizadas con investigación aplicada, ¿sí? Muy bien, vamos a salirnos de acá. Si ustedes tienen alguna duda de la clase, ya saben que con gusto la pueden realizar al correo, y pues cuando tengamos la oportunidad vamos a responderlos, ¿verdad?
si alguien se me ha pasado de responderles algún correo, pues me disculpan porque a veces puede ser que se me vaya alguno, pero trato en su mayoría de responderle a todos. Ahora bien, cerrando ya la clase porque nos quedan 2 minutos, voy a responderle a una persona que hace una consulta ahí que no es de la clase, no es de esta clase de hoy, pero que ya se presenta el día de mañana, ¿verdad? La situación. Recuérdense que mañana se habilita la primera tarea, el ensayo o laboratorio de la tarea número 1. Vean, pueden ingresar a esta parte, la persona que hizo la consulta, por favor, preste atención, puede ingresar a esta parte donde dice tutoriales, ¿sí? Y acá está el tutorial de laboratorio o ensayo para que puedan conocer cuáles son los componentes del ensayo o laboratorio de los cursos que tiene que desarrollar. Sí, solo retroalimentando. Esto es, no vamos a ingresar porque si no se nos va a ir el tiempo acá. Pues, ahí están, miren, los dos tutoriales. Hay dos tutoriales, uno en la parte de arriba. Uno es un ejemplo y el otro contiene los componentes para poder realizar nuestros ensayos o laboratorios. ¿Sí? Luego ya vamos a ingresar en esta parte siempre de educación y evaluación en línea. ¿Verdad? Y acá pues ya ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Vamos a ingresar a la semana 10, ¿verdad? La que ingresamos el día de hoy. Y ahí vamos a encontrar en la opción de laboratorio tarea, va a estar habilitado a partir de mañana, las guías para que las descarguemos. Esas no las tenemos que enviar a nadie, solo las tenemos que descargar para poder conocer cuáles son los temas que vamos a desarrollar. Seguidamente, termina esta semana, la siguiente semana, a partir del lunes a las 8 de la mañana, va a estar la opción para realizar la evaluación con base a los temas que se vieron en el ensayo, o sea, que los que estaban disponibles en esta semana, ¿verdad? Para que podamos realizar nuestra evaluación de 0 a 10 puntos y los que tienen laboratorios presenciales únicamente en esos cursos no realizan estos laboratorios, los realizan en el resto de cursos, pero en esos dos o en el curso que tengan laboratorio presencial no los realizan, tengamos eso presente. Si tienen alguna duda, pues pueden comunicarse a su sede el lunes o martes, ¿verdad? De hoy regresamos, si Dios lo permite, vamos a regresar el domingo 24 a clases. El siguiente de fin de semana, pues no hay clases, aunque ustedes se enojen, pero no hay clases. Son bromas. Entonces, demos siempre acá, miren, estamos en nuestra plataforma y en la parte inferior está la sección de noticias. Habíamos indicado como hábito poder ingresar a esta parte porque acá se publica mucha información actual. Miren, ahí está los laboratorios y tareas, lo que les estaba diciendo hace un momento. Laboratorio tarea está en la semana 10, ¿ven? O sea que acá encuentran ustedes mucha información. Miren, ¿dónde va a estar habilitado? Acá les da la opción, las fechas, el horario. O sea, ahí está prácticamente la información que les estoy pues ampliando en este momento, ¿verdad? Bueno, jóvenes, se nos ha ido el tiempo. Les agradezco pues bastante su atención. Les deseo un excelente descanso, ¿verdad? Para los que descansan. Que tengan muy buen descanso. Que Dios los bendiga a ustedes y sus familias. Y nos vemos en una próxima, si así Él lo permite.